Marco Rayo de Cartago Valle, Cartagena de Indias, a mi Colombia, yo pienso tumbar el rancho, Isla de Salamanca, tantísimas composiciones de Marco Rayo que lo acreditan como uno de los grandes del pentagrama de nuestro país. Recientemente ganó el primer puesto en el concurso Creando 2005 realizado por Saico. Un canto a Colombia, un canto a cada ciudad de nuestro país. Gracias, Marco. Gracias, Marco, por su música y por su amistad. Marinela, de Manizales, la ciudad de las ferias. En los años 70 tuvo sus grandes éxitos. ¿Se acuerdan de Amor Estudiantil? Regreso al colegio. Si te vas, te vas, etcétera. Marinela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus producciones discográficas en el sello Oro, que dirige ella. Entre sus éxitos se destacan Mineiva Dorada, El Pachá, La Viuda, etcétera, grabadas por distintas orquestas de nuestro país. Merceditas Quino, nacido en Manizales, Caldas, ingeniero mecánico, docente universitario, programador de música, propietario del Club de Jazz Estudio 54 de Bogotá. Miguel Ángel Duque, muchas gracias. En los años 60 impulsó en Bogotá su programa radial El Rincón Costeño. En sus 55 años de actividad radial ha trabajado en muchas emisoras, como en emisora Kennedy, emisora 1020, en la cadena Todelar, Radio K, Radio Reporte. Lo consideramos el decano de los locutores que difunden música tropical, cubana, salsera, con sabor en la capital de la República. Miguel, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Participa en grabaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá como solista de clarinete. Integrante de los Correros de Majagual, Los Caporales del Magdalena con Alfredo Gutiérrez, participó en grabaciones de la soprano Carmiña Gallo. En la actualidad dirige la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Nelly Garay Quiroga es de Santa Teresa, Tolima. Socia de Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Y en la actualidad integra Alberto Helgar, Helgar y Garri, quienes recientemente lanzaron su producción discográfica, de la que les deseamos mucho éxito. Con el sabor del baile. Pura caña. Fue vocalista de la orquesta Italian Jazz y de la memorable orquesta Sonorux. Grabó muchos éxitos de música andina colombiana y boleros. Fue parte del quinteto de Álvaro Balbar. Giras internacionales, actualmente integra la coral ¡Viva Colombia! Durante sus 40 años de vida artística ha acompañado a un sinnúmero de grandes artistas como Gary Galeano, Totora Moncosina, María Mulata, Degui Tres Palacios, etc. Pertenece a esa dinastía musical de los hermanos Escobar. Con Horacio Mendoza, con Alfredo Gutiérrez, etc. Grabó con los Gaiteros de San Jacinto, junto a los hermanos Lara y Catalina Farra. Es una leyenda, Pablo López Gutiérrez, en la música vallenata. Esa patoca, pero amplio. Esa patoca, pero generosa. Durante 40 años ha ejercido la música. Interpreta el timbre, el requinto, el violín y la bandola. Ha sido dirigente gremial y fundador de la organización MOPAC. Trabaja tanto en tríos como en mariachi. Y sigue dando guerra. Bogotano, estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Creador de la Fundación Arte Folclórico Colombiano. Participó en el programa de televisión Piano Bar del canal RCN.
pertenece a la Cooperativa Filarmónica de Bogotá, trayectoria grande en la música colombiana. Rosny es barranquillero, durante más de 50 años ha trabajado la música, es profesor, es un educador, y ha escrito los libros El Folclor Musical de los Litorales Colombianos y Cultura Musical Llanera. Ha visitado Estados Unidos, Japón, México, Cuba, China, Canadá y otros países. Exponente e investigador de las músicas populares de nuestro país. Es concertista y ha actuado con la Orquesta Filarmónica y con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Grabaciones con el maestro Jaime Llano González, reconocida por cultivar la música andina de nuestro país. Es una estrella en el piano. Trabajó durante varios años como instructora en la Academia Cristancho. Ha grabado sus discos de música colombiana en su piano. Y además ha publicado textos didácticos como profesora de piano. De Chiquinquirá, Boyacá. Fue parte de los quechuas, de los zafiros, del trío Los Emires. Trabajó también con los Blamers de Marco Rayo. Tenemos un gran personaje aquí, el maestro Wilson Choperena, que está de último. Un aplauso para él. Un aplauso para maestro Wilson Choperena. Wilson. Yo no.